Retomamos los deportes con información de la Vuelta a Colombia, pues acaba de finalizar la sexta etapa. Felipe Acevedo, ¿qué ocurrió en la cronoescalada? Muy buenas tardes, adelante con toda la información. Hola María, compañeros televidentes, Hora 13 Deportes continúa avanzando con la Vuelta a Colombia en su versión 71. Llegamos a la prueba contra el reloj, una fracción, una cronoescalada de 19.8 kilómetros entre Chinchiná y el Mirador de Chipre en Manizales. Pero veamos las reacciones del ganador en la quinta etapa. No, primero que todo agradecerle a mi equipo de Ciclismo Team Medellín EPM por esa confianza que me están brindando en este equipo. Estoy muy muy feliz por ellos y creo que no hay mejor manera de agradecerles con victorias. Una cronoescalada y la sexta etapa tendrán lugar en esta capital. A ritmo de pasodoble arribó la caravana del pedal a Manizales. Felicitar a la gente de Manizales porque siempre hace posible los recibimientos de las grandes carreras, ¿no? Como la Vuelta a Colombia, Clásico RCN y otras carreras. Eso es muy importante para la ciudad. La contrarreloj individual entre Chinchiná y la capital de Caldas puso a prueba a cada uno de los pedalistas en la ronda nacional. Se ve que el ciclismo es fundamental para la ciudad y para el equipo que tienen, ¿no? Porque también tienen un equipo de ciclismo. Cronoescalada que inició a 1.300 metros y finalizó a 2.191 metros sobre el nivel del mar. En Coordinadora evolucionamos para seguir moviendo el progreso de Colombia. La noticia en movimiento de la Vuelta a Colombia en su versión 71 es Yesid Albeiro Pira sigue siendo noticia y ahora conoceremos un poco de su vida personal. El nombre de Yesid Albeiro Pira resuena en todos los medios de la Vuelta a Colombia. Yesid Pira, Sub 23. Y es que la historia del joven pedalista de Boyacá va más allá de lo deportivo. Antes trabajaba en la agricultura, a los 15 años, a los 16 años aproximadamente, me vine para Bogotá y conseguí el trabajo en un restaurante de domiciliario. Como la mayoría de ciclistas en el país, Pira se hizo a pulso y con muchas dificultades, pero en la bici encontró su mejor pasión. Siempre escuchaba la radio, me daba mucha emoción escuchar a los que corrían, como pues Oscar Sevilla, Juan Pablo Suárez, bueno, entre otros se me escapan ahí. Y era muy emocionado escuchando y estar hoy compitiendo con ellos es una alegría muy grande. Para el escalador de Siachoque, su familia es el motor que impulsa sus objetivos. Muy feliz, vivo con mi mujer y mi hijo y muy feliz. ¿Cuántos años tiene tu hijo? 2 años y 5 meses. Yesid ha sido portador de las camisetas del novato, del líder, mejor colombiano y de la montaña, colores que le dieron un giro a su vida. Pira se multiplicó como el maíz y ahora es la revelación del ciclismo nacional. Manizales recibe nuevamente a la Vuelta a Colombia, esta vez en su versión 71. Una cronoescalada y la sexta etapa tendrán lugar en esta capital. Félix Barón tiene una ayuda celestial. Para mí es algo vital, fundamental, siempre mantener mi contacto con mi poder superior, con Dios, como yo lo concibo, ya que pues es el que me da la tranquilidad para afrontar como con cierta calma. El internacional del pedal sabe de la importancia de invocar la gloria divina en una competencia como esta. El camino de Dios, que el camino que yo tengo, que Él escribió para mí, como mi sentido de vida y que a través de este equipo no solo pueda tener resultados personales, sino también compartir un poco de mi experiencia con los muchachos nuevos que vienen. Félix lleva la marca sagrada en su cuerpo y agradece por todos los favores recibidos con su nuevo equipo. Aquí tengo un Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Y está rodeado de un escapulario. El corredor bogotano hizo parte del Team Illuminate norteamericano que desapareció en pandemia y ahora ruega por un buen puesto en la General Nacional. Con la cámara de Asdrúbal Rúa, nos veremos desde otro punto de Colombia. ¡Hasta pronto!